Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Histórico. Hoy vamos a ver un tema que es muy, muy entretenido, interesante, es sobre los demonios. Pero no sobre los demonios como actualmente se cree en diferentes series y películas, como lo tenemos visto, sino cómo nace la creencia de los demonios, especialmente en el judaísmo. El judaísmo ya sabemos que ha tenido diferentes tipos de procesos y con esto ha tenido diferentes tipos de cambios, sobre todo en su folclore y cómo han ido evolucionando sus creencias. Hoy vamos a ver directamente un demonio en especial, la llamada Lilith. Vamos a eso. Lilith es una figura femenina en la mitología judía, teorizada como la primera esposa de Adán, supuestamente la primera demonio. Se dice que fue desterrada del jardín del Edén por no cumplir con y obedecer a Adán. Según algunas leyendas, Lilith fue creada en el mismo barro de Adán. Sin embargo, se negó a ser subserviente a su marido y abandonó a Adán y la perfección del jardín del Edén. Según algunas mitologías, sus descendientes demoníacos ofrecen engendrados por un ángel llamado Samael y no eran descendientes de Adán. En la actualidad, Lilith ha sido adoptada por algunos como un símbolo de feminismo, representando la lucha por la igualdad y la resistencia contra la sociedad patriarcal. Sin embargo, su representación varía ampliamente, desde una demonio temible hasta una mujer empoderada. En cuanto a Lilith y sus creencias son súper variadas, pero algo es cierto, Lilith en algún tiempo no fue vista como una demonio, sino que era una de las mayores representaciones de la Mesopotamia antigua. Hoy vamos a ver su evolución, proceso y cómo terminó denigrada al hecho de verse como una mujer que no quiso someterse a Adán, a su marido, y huyó del Edén. Desde ahí recibió un castigo por parte de Yahvé, que según el folclore judío es la causante de los maleficios a los niños, las enfermedades y de tantas muertes. Pues sigamos viendo. En la primera fuente podemos ver que Lilith es representada dentro de la mitología sumeria o acadia. Para esta civilización los dioses emergieron de un mar infinito y abismal, y en el seno de este caos primigenio Lilith, cuyo nombre significa espíritu o aliento, era la diosa encargada de guardar las puertas de que separaban el plano espiritual del físico y sobre todo del terrenal. Lilith es la transmutadora de la materia, la conductora del alma y así como guía del alma del ser humano hacia la sabiduría y la inmortalidad, se la representó como una bella mujer alada, llevando los anillos de Sem y el báculo de poder para demostrar que cruzando el inframundo, Lilith había llegado hasta la inmortalidad y alcanzado la sabiduría del árbol del conocimiento. Una de las primeras posibles referencias a Lilith se encuentran dentro de la tablilla 12 de la epopeya de Gilgamesh. Si bien esta tablilla en un principio no era parte del poema, fue agregado posteriormente. Quizás en otro video podamos indagar a profundidad, pero hoy solamente lo vamos a hacer mención para tenerlo en cuenta. Otra de las cosas importantes es entender que en esta tablilla dice lo siguiente. Entre sus raíces la serpiente que no conoce reposo, Lilith, había situado su nido en su copa. El pájaro de la tempestad, Anzu, había colocado su cría en el centro. Lilith construyó su casa. Gilgamesh empuñó su hacha y entre las raíces del árbol golpeó a la serpiente, que no conoce reposo. Y en su copa le robó al pájaro de la tempestad su pequeñuelo. Teniendo que huir el pájaro a la montaña, Gilgamesh destruyó la casa de Lilith y dispersó sus escombros. Cortó el árbol por las raíces, golpeó su copa, y luego la gente de la ciudad vinieron a cortarla. Entregó el tronco a la brillante Inanna para hacerle un lecho y un trono. Más o menos la interpretación de este texto nos hace entender de que el culto posterior a Inanna desalojó de alguna manera el culto anterior, que en este caso se le daba a Lilith. Muy probablemente, al ser desalojada Lilith y su culto, quedó degradada a una posición menor, ya sea un dios menor o posiblemente a un espíritu, un demonio femenino o cualquier otra cosa que no haya sido un dios primordial. Durante su cautiverio en Babilonia, los hebreos adoptaron muchos de los mitos, creencias, tradiciones y leyendas sumerios, acadios
babilónicos o neobabilónicos, entre ellos el de Lilith, a quien erigieron como personificación de la maldad femenina. El origen de la leyenda que presenta a Lilith como primera mujer de Adán se encuentra en la interpretación rabínica de Génesis. A pesar que la mayoría de las cosas que están escritas de Lilith en cuanto al folclore judío se encuentran en textos medievales, como el alfabeto Ben Sira, muchas veces se dice que estos textos están reflejados en tradiciones que existen desde la Babilonia antigua. Según este mito hebreo, Dios creó a Lilith del mismo polvo que Adán. Adán y Lilith nunca hallaron armonía juntos, pues cuando él deseaba yacer con ella, Lilith se sentía ofendida por la postura reclinada que él exigía. ¿Por qué he de hacer yo debajo de ti?, preguntaba. Yo también fui hecha del polvo tanto como tú. Como Adán trató de obligarla a obedecer, Lilith pronunció el nombre mágico de Dios, en este caso el tetragramatón. Se elevó por los aires y lo abandonó. Ante este abandono, Adán se quejó con Yahvé, quien envió tres ángeles a buscarla. Estos se encontraron en el Mar Rojo y le ordenaron que regresara, a lo que ella se negó. A partir de entonces, Lilith se convirtió en un caudal de males para el hombre, dentro de la tradición. Y dijo el Señor, si ella accede a regresar, está bien, si no, debe permitir que 100 de sus hijos mueran cada día. Ellos le repitieron las palabras de Dios, pero ella no quiso regresar. Si bien el alfabeto Ben Sira es bastante importante, porque está describiendo, digamos, toda la situación y toda la historia de Lilith con Adán, estamos de acuerdo que estos son escritos medievales. Pero, ¿qué se dice que probablemente estuvieron más atrás dentro del folclore judío? Lo cual no sería nada raro. Ahora bien, otra cosa bastante importante es verlo en la Biblia. ¿Existe texto bíblico que hable de Lilith en la Biblia? Pues sí, existe un solo pasaje en donde se habla de Lilith en la Biblia hebrea. Y sería en el libro de Isaías. Isaías 34:14 dice, los gastos monteses se encontrarán con las hienas, los demonios cabra se saludarán entre sí. Allí también la Lilith descansará y se encontrará en un lugar de descanso. Normalmente la palabra Lilith cambia en una Biblia común, Reina Valera, otro tipo de ediciones traducidas al español. Comúnmente este nombre Lilith se cambió por lechuza o por animal nocturno. Para ir terminando con esta parte, digamos, la primera parte de los demonios, en este caso Lilith, voy a dejar las últimas dos fuentes que son del Talmud. En este caso vamos a ver dos pasajes que son bastante interesantes. El texto dice, en el caso de una mujer descarga un feto que tiene la forma de una Lilith, un demonio femenino con alas y un rostro humano, su madre es impura con la impureza de una mujer después del parto, ya que es una descendencia viable, solo que tiene alas. Y bueno, Shabbat 151b también hace referencia a Lilith y a los demonios. Es increíble cómo este personaje ha ido evolucionando desde ser una gran diosa en la antigua Sumeria Acadia hasta terminar siendo un demonio, madre de demonios y pasando a ser parte de la demonología folclórica judía. E incluso hoy hay muchísimas tipos de sectas cristianas que creen en la existencia de esta Lilith. Ahora bien, esto fue todo por hoy. Vamos a comenzar a hacer varias secciones de videos sobre los demonios en el judaísmo. Y esta fue, creo, una de las más importantes, que es Lilith. Pero faltan muchísimos más. Así que las personas que no estén suscritas al canal, suscríbanse, que van a haber muchísimos más episodios como este, y no solamente la demonología, también vamos a ver la angelología más adelante.